Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto Enar. Compañeros, el día de hoy llegamos al capítulo número 25 de este podcast y el día de hoy vamos a revisar uno de los temas más importantes de cara al Enar, que es EV6 químico. Recuerden que en estas últimas clases estamos revisando algunos temas que son muy, muy rentables de medicina interna y el día de hoy revisaremos este que tiene muchísimo peso epidemiológico y que no debemos ir al ENAR sin dominarlo. Doctores, antes de iniciar, recuerden suscribirse al canal, darle like al video si es que les está sirviendo este contenido. Y también, doctores, recuerden que si tienen algún conocido que vaya a presentar el ENAR en, los próxim, en el próximo año, ojalá le puedan sugerir nuestro trabajo o al menos invitarle a ver nuestros videos para que lo conozcan y de esta forma se pueda inscribir. Al curso, que por cierto, ya están las inscripciones abiertas para el curso de Punto en ARP de 2025. Entonces, compañeritos, ojalá nos puedan apoyar en esa parte. Y sin más, iniciamos. Bien, compañeros, vamos a empezar con EBC isquémico. DBC isquémico, compañeros, obviamente es una de las principales patologías de neurología, muchas veces asociada a daños vasculares, a diglipidemia. A trombos, pero sobre todo, compañeros, a una ateroesclerosis de los grandes vasos. Ahora, estas patologías vasculares, ustedes ya saben que comparten ciertas características, y estoy hablando de una isquemia mesentérica aguda, un infarto agudo del miocardio, un EBC isquémico, una insuficiencia arterial periférica aguda. Todas comparten la misma, los mismos factores de riesgo, que es lo que les comentaba. Un paciente. Con síndrome metabólico, con dislipidemia, con diabetes, con hipertensión, cualquier situación que pueda provocar un daño microvascular aumenta el factor de riesgo para padecer estas enfermedades. Y así, compañeros, como comparten factores de riesgo, muchas veces también comparten el tratamiento. Por ejemplo, en el EB6 isquémico, el tratamiento viene siendo el mismo que para infarto con tratamiento fibrinolítico. Para eliminar ese trombo que está ocluyendo la circulación. Y ven que, por ejemplo, en isquemia mesentérica aguda, el tratamiento también es retirar ese trombo. Si la situación es y el paciente lo permite, también puede ser por trombólisis. Entonces, en eso se van a aparecer bastante. Así que si se parecen en factores de riesgo y en tratamiento, también se van a aparecer en sus variantes. Por ejemplo, ven que. Una versión simple del infarto es una angina de pecho, un infarto agudo de miocardio, su versión simple es una angina de pecho. En la angina de pecho tenemos la sintomatología, tenemos los factores de riesgo, pero no tenemos un daño evidente en el miocardio, por eso es que no le podemos decir infarto. Sucede algo similar, por ejemplo, con la colitis isquémica, hablando de la isquemia mesentérica aguda. La colitis isquémica es una versión simple de la isquemia mesentérica aguda en donde, aunque existe una oclusión, es una oclusión transitoria, por lo que no se traduce en un daño al tejido. Por eso es que no podemos decir que una colitis isquémica es una isquemia mesenterica aguda. Al igual que en angina, también existe una oclusión eh, transitoria y por ende tampoco va a, haber, va a haber un daño y por eso no le decimos infarto a una angina. En EBC isquémico, compañeros, sucede exactamente lo mismo. En EBC isquémico tenemos una versión simple de esta entidad, que es el ataque isquémico transitorio o isquemia cerebral transitoria. Esto corresponde al 20% de los EBCs isquémicos y es justo como si fuese una angina de pecho, como si fuera una isquemia. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una oclusión transitoria de la circulación lo que se va a traducir en la clínica del paciente como si fuese un EBC isquémico. Sin embargo, a la hora de hacer una tomografía o una resonancia, que es lo ideal, no vamos a encontrar ningún daño. ¿De acuerdo, compañeros? Y bien, eso a manera de introducción. Vamos a iniciar con EBC isquémico. Bien, compañeros, entonces vamos con EBC isquémico. El EBC isquémico es el más frecuente de los eventos cerebrales vasculares. ¿hay más EBCs? Sí, tenemos al EBC hemorrágico. Lo veremos más adelante, pero a grandes rasgos, se asocia alguna ruptura de algún vaso, lo que condiciona una hemorragia y por ende, el paciente va a tener una sintomatología muy típica. Ahora, dentro del EBC isquémico, este se debe a que existe una oclusión en una arteria, lo que va a producir una isquemia en el encéfalo y por ende una zona de necrosis. Esto va a generarnos una clínica característica que veremos más adelante. Ahora, después tenemos la versión simple que yo ya les comentaba, la isquemia cerebral transitoria. Aquí va a ser muy similar a un EBC isquémico, la clínica va a ser casi idéntica. La diferencia es que en la isquemia cerebral transitoria, este déficit neurológico, esta clínica de los pacientes, va a durar menos de 24 horas. ¿Por qué razón? porque como el nombre de esta entidad no los dice, es algo transitorio. Esto se debe a que existe una oclusión de alguna arteria, pero esa oclusión es transitoria, por lo que los pacientes a lo mejor tendrán síntomas en ese momento, pero cuando regrese la circulación, regrese la irrigación, los síntomas van a desaparecer y tampoco debe haber ningún daño al tejido encefálico. Esa va a ser la principal diferencia, compañeros. Clínica y factor de riesgo entre un EBC isquémico y un esquema cerebral transitoria es lo mismo. El, la diferencia va a ser en que en el EBC isquémico sí tendremos la evidencia de un daño al tejido encefálico y en la isquemia cerebral transitoria no sucede así. Ahora, dentro del EBC isquémico, compañeros, lo podemos clasificar dependiendo de la causa. O de la localización del daño. Por ejemplo, dependiendo de la causa, tenemos dos causas principalmente. Un cardioembolismo, esto quiere decir que en el corazón había un trombo, se desprendió, se convierte en un émbolo y este émbolo llega a alguna arteria del cerebro y esto nos genera el EBC isquémico. Ahora, compañeros, ya saben que cuando tenemos un cardioembolismo, principalmente va a ser generado por alguna fibrilación auricular. Este tema lo veremos en cardiología, pero el gran problema de las fibrilaciones auriculares es precisamente este, que generan muchos trombos y no solamente pueden ocasionar un EBC isquémico, también pueden generar alguna isquemia mesentérica aguda o alguna insuficiencia arterial aguda. Por eso es muy importante que siempre que tengamos una fibrilación auricular, calculemos el riesgo de trombosis con la escala de Chaslot-Bach y... Con base a esto, compañeros, demos el tratamiento. El nombre de la escala es CHA-2BAC. Más, ¿De acuerdo? Ya saben que soy medio dislálico y medio disléxico. Una disculpa. Bien, sobrinos, entonces tendríamos ahí a cardioembolismo como una de las principales causas, pero también se puede ver por alguna ateroesclerosis. Ahora, dentro del EBC isquémico, compañeros, tenemos una versión simple. Y no es la isquemia cerebral transitoria, no. Es el EBC isquémico lacunar. ¿A qué se refiere el EBC isquémico lacunar? Aquí la arteria afectada no es una gran arteria, generalmente son vasos pequeños. Por lo que el área de necrosis que se genera es mínima. Entonces, son infartos muy localizados en el encéfalo que generalmente no nos van a dar ninguna deficiencia neurológica. Entonces, si de pronto un paciente tiene una clínica focalizada. En una cierta área, y a la hora de hacer la tomografía solamente encontramos una pequeña lesión, seguramente será un infarto lacunar. Igual aplica cuando el paciente no tiene ninguna lesión, o mejor dicho, no tiene ningún dato clínico, pero en la resonancia o en la TAC sí encontramos una pequeña lesión. Eso seguramente será un EBC lacunar. Pero bien, vamos ahora a la parte de la epidemiología. Esta entidad, compañeros, es la séptima causa de muerte en México. Sin embargo, el gran problema no son las muertes que genera, sino la discapacidad y la limitación a la calidad de vida de los pacientes, porque vean, es la primera causa de discapacidad en adultos. Sobrinos, aquí es un reto para nosotros, sobre todo para los que van a ser neurólogos. Los que van a ser internistas y urgenciólogos. Podemos evitarles estas discapacidades a los pacientes si nosotros detectamos de forma rápida un EBC isquémico y lo manejamos de una forma correcta. Este dato, compañeros, que acabo de mencionar, de que es la primera causa de discapacidad en adultos, está en nuestras manos. Nosotros, atendiendo bien a estos pacientes, podemos cambiar esta estadística. Ahora, la forma isquémica es la más frecuente, ya se los había mencionado. Corresponde del 80 al 90% de los EBCs y la forma hemorrágica representa del 10 al 20%. La edad, compañeros, es el principal factor de riesgo no modificable. Generalmente los casos clínicos no los plantean en pacientes mayores de 65 o 70 años. Es muy raro que... Que nos pongan a un paciente menor de 50 años. Si nos ponen a un menor de 50 años, incluso un paciente joven de nuestra edad, de unos 25 o 27 años, debemos buscar alguna patología reumatológica concomitante. Porque vean este dato, compañeros: la causa más frecuente de BC en menores de 50 años es una cardiopatía reumática y sucede con muchas otras entidades. Eh, autoinmunes o reumatológicas, por ejemplo, sucede con algún síndrome de Sjögren, se puede asociar un EBC isquémico y cualquier otra entidad reumatológica. Ahora, la hipertensión es el principal factor de riesgo modificable y en segundo lugar es la diabetes, ¿de acuerdo? Ahora compañeros, precisamente por esta razón, por estos factores de riesgo, nosotros debemos tener metas en la población general con estas patologías para evitar la aparición de un EBC isquémico. Por eso, la TA en población general no debe, no debe pasar perdón, de 140-90. Y en caso de que el paciente tenga hipertensión y diabetes, no debe pasar de 130-80. La hemoglobina glucosilada la debemos mantener en menos del 7%. Y el colesterol LDL debe estar en menos de 100 miligramos sobre decilitro. Bien, compañeros, vamos con la pregunta que más se realiza de este tema. Y es: ¿Cuál es la arteria más afectada en un EB6 La respuesta es muy sencilla: es la cerebral media. E incluso todas las escalas que nosotros conocemos, tanto prehospitalarias como hospitalarias, para evaluar el pronóstico y el grado de gravedad del paciente están basados en los datos clínicos de la afectación de la cerebral media. ¿De acuerdo? Ahora, si sí tenemos otras arterias afectadas, como la cerebral anterior, la posterior o la carótida interna, ¿es importante memorizarnos los datos clínicos de cada una de estas afectaciones según la arteria? Sí, compañeros, sí es importante. Sin embargo, hay datos característicos que nos permitirán recordar sin ningún problema cuál es la arteria afectada. Para empezar, compañeros, si les llegan a hacer esta pregunta y no se acuerdan definitivamente de la clínica, respondan que es la cerebral media, porque repito, es la más frecuente, va a ser la más preguntada. Ahora, específicamente, ¿qué otros datos nos pueden confirmar que efectivamente estamos ante una afectación de la cerebral media? La respuesta, compañeros, es que en la TAC encontraremos el famoso signo de la cuerda. Esto es algo muy característico de la afectación de la cerebral media. Además, estos pacientes tendrán afasia, alexia, agrafia, hemiparesia, es decir, los datos clínicos clásicos de un EBC isquémico. ¿De acuerdo? Ahora, si la afectación está en la cerebral anterior, Aquí lo importante que debemos recordar es que estos pacientes tienen apraxia de la marcha y el dato más importante, van a desarrollar incontinencia urinaria. Entonces, si la que está afectada es la cerebral anterior, habrá incontinencia urinaria. Ahora, si la que está afectada es la cerebral posterior, aquí tenemos un dato muy importante que es la hemianopsia o la cuadrantanopsia. Así que si les llegan a poner, el paciente tiene una cuadrantanopsia, la respuesta será que la arteria afectada es la cerebral posterior. Y finalmente, la carótida interna, cuando ésta se llega a afectar, los pacientes tienen una amaurosis fugax. Recuerden que la amaurosis fugax es una pérdida transitoria de la visión de ambos ojos. Entonces, ese será el dato característico para que ustedes sepan que la afectada es la carótida interna. Y bien, compañeros, ahora vamos con las escalas para el manejo prehospitalario y para el manejo hospitalario de los pacientes. Obviamente, nosotros tenemos como reto identificar esta patología a tiempo, por lo que ya les mencionaba. Si nosotros damos un tratamiento en el momento adecuado, los efectos secundarios, la discapacidad motora, van a ser mínimos. Por eso debemos identificar esta patología de forma inmediata, entendiendo que sí tenemos que establecer muchos diagnósticos diferenciales. El principal es una hipoglucemia. Los pacientes con hipoglucemia pueden estar cursando con una clínica similar. Aquí la clave, obviamente, es que los pacientes con hipoglucemia tendrán el antecedente de que están consumiendo fármacos hipoglucemiantes, específicamente las sulfanilureas. Además, ya saben, tendrán la famosa tríada de Whipple, que es la clínica típica, la evidencia de que efectivamente tenemos una hipoglucemia y que la clínica mejore después de la administración de alimentos. Entonces, por ese diferencial no va a haber ningún problema. Pero bien, vamos con las escalas, compañeros. Nosotros, las, eh, para evaluar a un paciente de forma prehospitalaria, tenemos la famosa nemotecnia o escala FAS. La escala, acuérdense que F es de face de la cara, en donde los pacientes tendrán una parálisis facial, A es de brazo, de ARM, en donde los pacientes tendrán la caída del brazo. S de speech, que es una dificultad para hablar como la que luego el tío tiene. Y T es de tiempo, de cuánto tiempo tenemos para llamar urgencias. Entonces, sobrinos, el estudio más sensible o la forma más sensible para que nosotros identifiquemos esta entidad es precisamente el FAS, ¿de acuerdo? Ese va a ser el estudio o método diagnóstico más sensible. Pero si nos preguntan cuál es la escala prehospitalaria más específica, la respuesta es escala de Los Ángeles. Vuelvo a retomar, compañeros, por si no quedó claro. Nosotros, de forma prehospitalaria, tenemos muchísimas escalas para evaluar a estos pacientes. La más común, la que todo mundo conoce, es la FAS. La FAS es el estudio más sensible y más que estudio, pues es un método clínico para evaluar al paciente. Y si nos preguntan cuál es la escala más específica para estos pacientes, es la escala de Los Ángeles, ¿de acuerdo? Ahora, la escala de Cincinnati nosotros la vamos a utilizar para identificar a pacientes con un EBC isquémico que son candidatos a tratamiento trombolítico. Aquí, así que, sobrinos, sinceramente aquí, si sí es un poquito complejo no memorizarse las escalas, ni saber qué evalúan, no, porque por eso no se preocupen ya que no se los van a preguntar. Aquí el problema es cómo nos van a preguntar esto, a qué me refiero. Si nos preguntan cuál es el estudio más sensible, responderemos FAS. Si nos preguntan cuál es la escala más específica, responderemos la de Los Ángeles. Y si nos preguntan cuál es la escala de manejo prehospitalario, para evaluar a pacientes que son candidatos, responderemos escala de Cincinnati. Les digo, si sí esto es un poquito complejo y a lo mejor va a ser lo más difícil del tema, pero de ahí en adelante todo está muy sencillo. Bien, compañeros. Las escalas que acabamos de ver son para identificar el evento isquémico cerebral. La escala que les presento acá es para evaluar el ataque isquémico transitorio. Acuérdense que el ataque isquémico transitorio es la versión simple del EBC isquémico, eso que no se les olvide. Entonces, ¿cuál es la escala que utilizaremos en estos pacientes? En ataque isquémico transitorio se llama escala ABCD2. A de edad, B de presión arterial, C de clínica de la duración del ataque isquémico y D. De diabetes. Es decir, si su paciente tiene un ataque isquémico transitorio y tiene cero o un punto, generalmente su manejo va a ser ambulatorio. Pero si tiene dos puntos, necesitamos hospitalizar. Porque, a ver, a pesar de que el paciente, como y por definición, no tiene un daño cerebral demostrado, es probable que este paciente en un futuro sí presente un EBC isquémico. Que le deje secuelas. Entonces debemos hospitalizar al paciente para evitar que ese EBC isquémico suceda en las siguientes horas del ataque isquémico transitorio y también para prevenir que aparezca en futuros meses o años. Además, también debemos hospitalizar para evaluar las necesidades del paciente y evitar complicaciones. ¿De acuerdo? Por eso inicié la clase, compañeros, haciendo mucho énfasis entre esta diferenciación de un, ataque, de un ataque isquémico transitorio con un EBC isquémico. ¿De acuerdo? Bien. Bien, sobrinos, entonces, hasta este momento ya tenemos claras las definiciones, ya sabemos cómo vamos a identificar, ahora, ¿qué vamos a hacer cuando nos estemos enfrentando ante un EBC isquémico? Aquí, compañeros, el manejo es muy, muy similar al, al del infarto, que esto lo vamos a ver la siguiente clase. En el infarto, compañeros, se los adelanto, tenemos tiempos para que nosotros tomemos un electrocardiograma, para tomar una radiografía, para realizar la terapia. Aquí es exactamente lo mismo. En los primeros 10 minutos de su llegada a urgencias, debemos realizar una evaluación física. Inmediatamente tenemos que notificar al equipo especializado para EBCs que tenemos a un paciente que probablemente esté cursando con esta entidad. Hasta aquí tenemos 15 minutos para hacerlo. Después, compañeros, hay que solicitar una tomografía. Los primeros 25 minutos se tiene que realizar en este tiempo y la debemos interpretar en un máximo de 45 minutos. Y sobrinos, quiero abrir un gran paréntesis. Idealmente, y esto lo tienen que poner en práctica, cuando tengan a un paciente con sospecha de un EB6 isquémico, no realicen el TAC de forma inicial. Esto para la vida, compañeros, no para el ENAR, para la vida. No realicen un ataque. ¿Por qué razón? Porque el TAC solamente puede detectar lesiones que aparecen de 4 a 6 horas del evento. Entonces, si nosotros solicitamos una tomografía de forma inicial, no vamos a encontrar nada y vamos a pensar que el paciente tiene otra cosa o que es un ataque isquémico transitorio y no un EBC isquémico. Por eso, idealmente, compañeros, si ustedes tienen la posibilidad de estar en un hospital privado o de tercer nivel y les llega un probable EBC isquémico, lo ideal de forma inicial es irnos con la resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia sí tiene esa capacidad. Para identificar las lesiones prácticamente de forma inmediata. Ahora, esto es para la vida diaria, estudio inicial, resonancia. Sin embargo, para términos en ART, el estudio inicial generalmente va a ser la tomografía, ¿de acuerdo? Porque obviamente la GPC se tiene que basar en lo que la gran mayoría de hospitales tengan y desafortunadamente no todos cuentan con resonancia. Por eso es que la GPC nos dice. Y para términos en AP será la respuesta correcta: que el estudio inicial tiene que ser una tomografía, que se tiene que tomar los primeros 25 minutos y ser interpretada los primeros 45. Después de esto, compañeros, ahora sí tenemos que realizar el tratamiento para estos pacientes, que es una trombólisis. Esta debe realizarse en los primeros 60 minutos, es decir, tenemos una hora. Para tratar al paciente y evitar que tenga secuelas. ¿De acuerdo, compañeros? Ahora, ya que hicimos todo esto, debe ser trasladado a cuidados intensivos. Algo que es muy importante, compañeros, y se los pueden preguntar en cualquier entidad vascular. Y llámese infarto, y llámese BC, y llámese isquemia mesenterica aguda. Siempre que realicen una trombólisis tienen que llevarse al paciente a cuidados intensivos, porque acuérdense que la trombólisis lo que hace es disminuir, digamos que los factores de coagulación y por ende el paciente tiene un mayor riesgo de sangrados, entonces, mejor hay que estarlo vigilando en cuidados intensivos. Ahora, compañeros, ya que hicimos este manejo, también debemos tener en consideración que existen escalas intrahospitalarias para evaluar el grado de afectación del paciente y también para descartar afectación de la circulación posterior. La primera escala de la que les estaba hablando es la escala de NIS. Nice. Esta escala de NIS nice está muy enfocada a la afectación de la cerebral anterior, pero generalmente es la que utilizamos ya que saben que la arteria más afectada es la cerebral media. Creo que acabo de decir cerebral anterior, ¿verdad? Es un error mío, ¿no? La NIS... Nice la escala de NIS está enfocada en la cerebral media ya que es la más frecuente. Hago esa corrección, compañeros. Una disculpa. Bien. Y la escala de NIS es muy importante, compañeros. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir tomar decisiones terapéuticas sobre nuestro paciente. Decisiones que les voy a mencionar más adelante. Pero lo que sí tienen que saber ahora es que NIS va a evaluar y estadificar la gravedad de, EBC, de ese EBC isquémico. Por ejemplo, si tenemos un IS de 1 a 4 puntos, será un EBC leve. Y a estos pacientes generalmente no se les hace trombólisis. Si tenemos de 5 a 20, eso va a ser un EBC moderado. Y si tenemos más de 21, eso va a ser un EBC gran y grave. ¿De acuerdo? Generalmente a los que se les hace trombólisis, son a los de un puntaje moderado, específicamente más o menos entre 6 y 24, ¿de acuerdo? Entre 6 y 24 puntos. Pero les repito, eso ahorita lo vamos a mencionar. Ahora, así que en conclusión, la escala de NIS sirve para evaluar el grado de afectación del paciente y para saber la terapéutica que debemos tomar con él. Ahora tenemos la escala de Defensi. Esta escala la utilizamos para identificar si existe algún dato de afectación de la circulación posterior. ustedes ya saben que en la parte posterior tenemos al cerebelo y tenemos todas estas estructuras que se encargan del equilibrio. así que si por alguna razón ustedes identifican algún síntoma vestibular, tenemos que utilizar la escala de defensiva. porque repito, la escala de nis nice está enfocada a la afectación más frecuente que es la cerebral media. Ahora, compañeros, ¿qué otros estudios hay que pedir? Obviamente, glucosa en sangre, esto es muy importante, ya se los mencionaba en un inicio. El principal diferencial es una hipoglucemia. También hay que solicitar electrolitos con pruebas de función renal. Hay que solicitar una BH completa, hay que hacer unas enzimas cardíacas y, obviamente, tiempos de coagulación. Con respecto a los estudios de imagen, compañeros, aquí les pongo que el de primera elección es la resonancia magnética, porque ya se los mencionaba, esta puede detectar las alteraciones prácticamente desde los tres minutos, entonces es el mejor estudio que podemos solicitar. Pero también la GPC te dice, en caso de no contar con resonancia, utilizamos TAC, nada más que esta detecta los cambios de seis a 24 horas. Y para evaluar la tomografía de un EBC isquémico, tenemos la escala de Aspects, ¿de acuerdo? Ahora, compañeros, se los acabo de mencionar. A pesar de que la GPC aquí sí nos está mencionando como de primera elección la resonancia, repito, para término cenar de primera elección va a ser la TAC, ¿de acuerdo? Va a ser la TAC porque es lo que tenemos disponible. Lo ideal es que fuera la resonancia, pero para término cenar y en conclusión va a ser la TAC. Y también podemos solicitar un ultrasonido si sospechamos de afectación de la carótida. Y compañeros, les pongo esta diapositiva solamente para recordarles el nombre de la escala que utilizamos en tomografía para evaluar la localización y la gravedad del EBC, que se llama escala de Aspects. Pero es todo lo que tienen que recordar, el nombre. Bien, compañeros, vamos ahora con el tratamiento. El tratamiento obviamente es relativamente sencillo porque solamente la base es trombólisis, ¿de acuerdo? Esa va a ser la base. Obviamente también hay que complementar el tratamiento dejando la corrección del volumen, teniendo oxígeno al 94%, evitando hipoglucemias, pero lo más importante, compañeros, si su paciente tiene una emergencia hipertensiva, que dicho sea de paso, muchos pacientes tienen un EBC isquémico secundario una emergencia hipertensiva, así que no va a ser raro encontrarnos con este tipo de pacientes, tenemos que reducir primero la TEA del 10 al 20%, e incluso hay un criterio de exclusión que no nos permite hacer la trombólisis cuando el paciente tiene una TEA mayor de 185 a 110, ¿de acuerdo? Esto como condiciones generales y consideraciones generales. Vamos ya a la trombólisis. La trombólisis, compañeros, ya saben, el objetivo es eliminar ese trombo para que la circulación regrese. Pero ahora, ¿qué fármaco vamos a utilizar? Vamos a utilizar el Alteplaza 0.9 miligramos por kilogramo. Y de segunda opción tenemos el Tenecteplaza, que es el fármaco de segunda línea y que irónicamente, en tratamiento para infarto algodón miocardio, es a la inversa. El tenecteplase es de primera línea y el alteplase de segunda línea. Pero bueno, eso ya lo veremos en la siguiente clase. Ahora, ¿cuáles son los criterios para que nosotros realicemos una trombólisis? Para empezar, compañeros, ya les mencionaba hace un momento que la escala de NIS es muy importante para estadificar al paciente. Y ya veíamos que un EBC leve era de 1 a 4 puntos, uno moderado era de 5 a 20. Y uno grave era de más de 21. Sin embargo, compañeros, a la hora de dar el tratamiento, a pesar de que si sí utilizamos la escala de NIS, no vemos si el paciente es moderado o grave, no. Con el hecho de que esté en el rango de 6 a 24, lo consideramos como candidato a esta terapia trombolítica. ¿Por qué razón de 6 a 24 y por qué no menos o por qué no más? Bueno, Menos de 5, compañeros, pues es leve. Entonces, va a ser más el riesgo que el beneficio someter al paciente a una terapia trombolítica. Acuérdense, compañeros, que podemos provocar sangrados, podemos provocar muchas complicaciones. Entonces, con un NIS menor de 5, la afectación es mínima y no hay necesidad de dar ese tratamiento trombolítico. Y, por el contrario, si tenemos un valor de NIS mayor a 24, el EBC es severo compañeros, entonces al ser severo, de poca utilidad va a ser hacer un tratamiento trombolítico. Por esta razón, en ese rango debemos dar el tratamiento o que tengamos una escala de aspects que repito, la utilizamos para estadificar la tomografía de los pacientes y este valor, si es mayor a 6, nos indica que tenemos que realizar un tratamiento trombolítico. El rango de edad que tenemos para realizar este tratamiento es de 18 a 80 años. Y compañeros, lo que yo considero la indicación más importante, el inicio de los síntomas máximo debe ser de 3 horas. ¿Por qué razón? Porque si nosotros realizamos una trombólisis después de 6 horas, el beneficio va a ser el mínimo y los riesgos van a incrementar aún más. Entonces, si estamos en rango terapéutico, quiere decir que no han pasado más de tres horas. ¿De acuerdo, compañeros? Ahora, hablando de criterios de exclusión, ¿cuáles van a ser? El más importante, compañeros, es la TEA. Ya se las mencionaba, si tenemos una TEA de 185-110, hay que bajarla. ¿Con qué? Con la betalol. Y también algunos otros criterios de exclusión son los que ya hemos visto en anteriores patologías. Como una isquemia mesentérica aguda, un paciente con un EBC hemorrágico previo que haya tenido alguna trombólisis de tres meses antes o un EBC isquémico de tres meses antes, pacientes con hemorragias activas, a ellos no se les puede trombolizar. Son las principales contraindicaciones. Ahora, existen tratamientos complementarios que no hay necesidad de aprendérselos a profundidad, solamente si recuerdan que pueden hacer un tratamiento endovascular, es decir, eliminar ese trombo de forma mecánica. Tenemos hasta seis horas después de los síntomas, pero ojo, es tratamiento complementario. Por ejemplo, en un infarto, en un infarto, ustedes ya saben que podemos hacer esta intervención, el cateterismo, si lo tenemos disponible, y dejamos de lado el tratamiento trombolítico. Eso lo veremos en la siguiente clase, pero aquí no, compañeros. Aquí no podemos dejar de lado el tratamiento trombolítico. Aquí se va de cajón y ya complementamos con alguno de estos tratamientos endovasculares. Y también en pacientes que tengan afectación de la cerebral media podemos realizar una cranectomía descomprensiva temprana. Esto con el fin de mejorar los síntomas del paciente. Y bien, compañeros, yo no soy mucho de poner algoritmos. Porque a veces lejos de aclararnos las cosas nos pueden confundir más. Sin embargo, este algoritmo está muy bonito de la GPC y además me va a servir para aclarar algunos puntos en los que a lo mejor aún existen dudas, principalmente en la escala prehospitalaria, de cuál vamos a utilizar, si la de Los Ángeles, si la de Cincinnati o sinafas, y cuál va a ser el estudio inicial, si la resonancia como lo marca la GPC o la tomografía como lo va a marcar este algoritmo. Vamos a resolver esas dudas. Para empezar, siempre que tengamos una sospecha de EBC, tenemos que utilizar escala de Cincinnati. Es la escala inicial, compañeros. Es lo que deben responder si les preguntan escala inicial, a excepción de que les hagan la especificación. ¿Cuál es la escala más sensible? Ahora sí responderán que es la FAS y si nos preguntan cuál es la más específica responderán que es la de Los Ángeles pero a grandes rasgos si no les hacen esa especificación debemos responder que es la escala de Cincinnati eso que no se les olvide entonces ya que nosotros realizamos la escala de Cincinnati y nosotros tenemos un puntaje mayor a 1 en esta escala debemos sospechar que efectivamente es un EBC isquémico entonces hay que activar el código cerebro, que es lo que les comentaba. En los primeros 15 minutos lleve, deben llegar los expertos en manejo de EBC. Tenemos que realizar una glucometría capilar recordando que la hipoglucemia es el principal diagnóstico diferencial de esta entidad. Pero bien, ya que nosotros realizamos la glucosa capilar y vemos que está en valores adecuados, esto va a reafirmar nuestra sospecha de que probablemente nos estemos enfrentando a un EBC. Entonces, si ya estamos sospechando que es un EBC, ahora sí, ya realizamos la escala de Nis para estadificar este EBC, hay que solicitar estudios iniciales y vean, aquí marca al ataque simple de cráneo como estudio inicial. Vuelvo a repetir, idealmente debería ser la resonancia, pero para términos en A, estudio inicial va a ser la TAC, ¿de acuerdo? Obviamente, compañeros, con los resultados que tengamos de NIS y que la TAC nos confirme que efectivamente es un EB6 isquémico, pues daremos el tratamiento trombolítico. ¿En qué consiste ese tratamiento trombolítico? Tener un ASPEX mayor a 6 o NIS de 6 a 24. Esas son las indicaciones para hacer tratamiento trombolítico. Y compañeros, así concluimos con el tema de EBC isquémico. Aparentemente era muy difícil, pero si se dan cuenta, para término cenar es más sencillo de lo que parece.